buscarse. Es mejor cruzar la calle antes que pasar por donde hay un grupo de hombres. Un grupo de hombres. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué tú crees que es así? Porque de la boca de ellos puede salir cualquier cosa. Que a veces algunas cosas son tan feas que en el día entero tú te la pasas recordando eso. Y Dios mío, ¿cómo esa persona pudo decir eso? Y jamás en la vida pienso que una madre debe decirle a nadie: cuidado con su gallina, que mi gallo anda suelto. Vivir como mujer, la cosa como es. Muy buenos días, gracias a todos ustedes por estar esta mañana. Aquí comienza su jornada del programa La Cosa Como Es, correspondiente este martes. Yo estoy muy agradecido a todos los que han manifestado su apoyo, están compartiendo la serie, gracias. En el día de ayer tratamos el tema de la crianza, la educación que comienza en casa, los valores que se promueven en casa, cómo hacemos que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan en un ambiente de igualdad. Hoy miramos la escuela, el escenario siguiente después de la casa, e incluso comienza en la primera infancia, donde se va definiendo cuál es el trato, cuáles son los modales, cuál es la forma y la manera. Adquirimos valores que van más allá de aprender a leer, aprender a escribir, aprender a pensar. Entonces hoy vamos a estar compartiendo una reflexión en ese sentido. De hecho, nuestra invitada también viene para ayudarnos en este día. Y estoy haciendo en mis redes sociales la pregunta: ¿cómo creen ustedes que puede aportar la escuela, y particularmente la escuela dominicana, contra la violencia machista, la violencia de género? Lo estoy preguntando en mi cuenta de Instagram, está formulada la pregunta, pienso compartirla aquí, también en Twitter, y por supuesto a esta hora de la mañana estamos saliendo en vivo en mi canal de YouTube, además de estar acá en el canal. De modo que la gente que está en el chat en vivo puede aportar sus ideas de cómo piensa que puede ser el escenario de la escuela, y que recuerden también las experiencias que vivieron como escolares en distintos momentos, cuál es el papel que está jugando el sistema educativo dominicano frente a esta gran peste que es la violencia en perjuicio de las mujeres. Bueno, hoy me decían desde que entré aquí algunos compañeros, si yo era de las Águilas, nada que ver, esto no tiene que ver con Águilas, yo estoy de amarillo, quizá para rendir honores a todos mis amigos aguiluchos que están en el sótano. Evidentemente yo soy del Licey, y aquí todo es azul. Si ustedes miran el entorno, aquí es azul, el fondo es azul, todos los días estamos de azul todos los días. O sea, eso fue pura coincidencia, nada que ver con Águilas. Yo lo lamento por ellos y lo lamento por los que están aquí, que sean aguiluchos. Y por suerte el camarógrafo que me está mirando de frente es del Licey, de modo que no me va a hacer ninguna mala jugada. Así que bueno, y miren que estaban haciendo demasiado fiesta, nadie celebra, nadie se muere en la víspera, así que tampoco celebré la víspera, porque eso era, ay, que le hice el sótano, que le hice el sótano, que le hice está en el sótano, que nosotros estamos arriba, que este año me va a servir la serie, porque le hice no está en nada, miren eso, así son las cosas de la vida, cuando ustedes vienen, nosotros vamos, ¿qué le parece? Entonces, esa era hecha esa aclaración. Vamos a estar comenzando de inmediato. Yo tengo, por supuesto, todos pueden seguir opinando. Vamos a compartir todo lo que ustedes digan. Vamos a la pausa. Cuando regresemos de esa pausa, estaremos ya compartiendo el segundo reportaje de esta serie de 15 trabajos sobre vivir como mujer o vivir siendo mujer, las implicaciones que tiene en nuestra sociedad.